Venga, Marco, cuando quieras nos va a tocar el toque del mundo. Somos una asociación que hacemos exhibiciones, repiques de campanas, conciertos en didácticos y tenemos también formada una escuela de campaneros de aprendizaje de tanto teórico como práctico para gente, chavales. Vamos a los institutos, colegios, por los pueblos de la provincia de Zamora dando exhibiciones y escuelas de campaneros. Tenemos un campanario portátil que gracias a la Diputación de Zamora nos ha subvencionado unas campanas para dar conciertos, exhibiciones de repiques, toques de campanas y escuela por los distintos pueblos de toda la provincia de Zamora. Todo para que no se pierda esta tradición que aún se sigue utilizando en algunos lugares, ¿no? Pero está un poco en desuso, me imagino. Sí, yo animo a que se hagan asociaciones, animo a que se apunte generaciones nuevas para que esta tradición del lenguaje de las campanas que no se pierdan, porque las campanas era la llamada de comunicación al pueblo, se regían por las campanas. Había pues, diferentes toques que cuando el campanero realizaba, pues el pueblo ya sabía qué toque era. Por ejemplo, había un toque de becera, que era cuando el ganado salía al campo, y había unas personas indicadas que lo llevaban y lo traían, y las campanas tocaban, y tenían una letra, una melodía que dice, y lo que llevo traigo, y lo que traigo llevo. Es decir, que todo el ganado que llevaban lo volvían a traer a su destino. ¿Hasta cuántos toques de campana hay diferentes para comunicar cosas? En Zamora tenemos inventariados unos 22 toques diferentes de campana. Estamos intentando recuperar más toques porque cada provincia tiene sus diferentes toques de campanas. ¿Cómo valoran que Palencia se una a estas exhibiciones y bueno, sea parte también, sea promotora también de que esto no decaiga? Sí, la asociación aquí de Villaltanos del Páramo de Palencia pues tenía mucha ilusión por hacer este encuentro de campaneros nacional y bueno, han contactado conmigo personalmente como la asociación de campaneros para preguntarme pues el encuentro cómo se hacía porque ellos son de muy poco tiempo la asociación y bueno, nosotros llevamos como asociación pues desde el año 2016, pero llevamos trabajando desde el año 1977, que es el pueblo con más encuentros de campaneros de la provincia de Zamora, que se llama Villarrín de Campos, que gracias a un campanero de Villarrín de Campos que se llama Joaquín Alonso, pues esta tradición la ha transmitido, sobre todo en la provincia de Zamora, Castilla y León, ha dado conciertos de campanas en Simancas, en la concentración de motos también de los pingüinos, y bueno, ha hecho ejercicios para los más pequeños cuando hubo los programas de Barrio Sésamo para que los niños aprendieran el toque de las campanas. Y Joaquín fue a trabajar a un pueblo que se llama Villavante de León, y formó una escuela de campaneros en el 1986. Y bueno, la asociación esa pues sigue trabajando. Joaquín Alonso está con nosotros porque desciende del pueblo de allí. Y la asociación de Villavante pues sigue haciendo su encuentro de campaneros que lo hace en agosto, el primer domingo de agosto. Vale, pues muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Cuéntame, ¿desde cuándo eres aficionado a las campanas? De toda la vida. Desde pequeño me fijaba en ellas, me llamaba mucho la atención, el sonido, el que diesen vueltas, pues de toda la vida. ¿Y formas parte de distintas exhibiciones? ¿Cuando hay encuentros de campaneros te acercas? Cuéntame. Sí, cuando el tiempo libre que tengo, siempre si puedo acercarme allá donde haya un encuentro, algo donde se juntan campaneros de diferentes sitios, bueno, al final cualquier campanero cuando sea de tu pueblo es de diferentes sitios, es enriquecimiento cultural, es
conocer a gente y gente que se mueve y que tiene un poco más o menos los mismos gustos que tú, aunque seas completamente diferente, pues hay algo que te une, que son las campanas, que es, y suele ser también muy común que ya no solo las campanas, sino la sabiduría popular del mundo rural, que es otra cosa que me atrae, que me tiene cautivado, vamos, en general la vida rural. ¿Cuál es el toque que más te llama la atención o que más te gusta tocar y por qué? Bueno, me gustan distintos por distintos motivos. El toque quizás que más me gusta es el tentenublo, por su mitología que tiene, ¿no? De que es un toque que se hace contra las tormentas para intentar evitar el pedrisco, que era antiguamente una catástrofe eso, porque se arrasaba las cosechas y si no hay cosecha no comemos. Ese quizás es el que más me gusta, pero luego hay otros, es que cada uno me gusta por una cosa, luego me encanta voltear, pero quizás ese es el que más me gusta, sí. Muchísimas gracias y que disfrutes de Palencia y hasta el año que viene si sigue este encuentro, que ojalá. Pues nada, gracias a vosotros y ya estaremos por aquí, haremos un encuentro. Lo que aquí se ha intentado hacer también es la primera reunión nacional de campaneros, no se había hecho nunca. Han venido de Valencia, de País Vasco, de Castilla y León, de Madrid. Entonces se hará más o menos cada 2 años, o eso es un poco lo que se ha hablado. Entonces cada 2 años le tocará otro organizar. Este año ha sido Palencia, a lo cual quiero agradecer a los compañeros de Villalta que se han encargado de todo esto. Entonces, bueno, pues agradecido de ellos. Bueno, Marcos, cuéntame, ¿desde cuándo eres campanero? ¿Desde cuándo formas parte de la asociación? Hace casi ya 2 años, este verano hacemos 2 años. ¿Y de dónde te viene la afición? De seguir la tradición, para no perder esto, pues eso. ¿Qué es lo que más te gusta tocar? ¿Cuál es el toque que más te gusta? Es el tente nube, es el toque que yo hago y era para cuando venían las nubes, para que no les estropearan la cosecha, pues tocaban y ahuyentaban las nubes. Tiene que ser muy especial la sensación, ¿no? Eso de estar tocando las campanas y que suene tan bonito además. Bueno, sí. ¿Qué les cuentas a tus amigos y a tus compañeros de esta afición? Pues bueno, que si pueden, que se animen a hacerlo porque es muy bonito. Es importante que haya gente joven como tú, ¿no? Para que luego sigan el tiempo. Claro. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Gracias. ¿Cuál es su asociación? ¿A qué asociación representa? Asociación Cultural Wise de Villavante. ¿Y por qué es la más antigua? ¿A qué año se remontan? Pues llevamos este año el 32 Encuentro de Campaneros, se celebrará el día 6 de agosto. Entonces hay notas de que hay una en Valencia que se aproxima, pero la de nuestro pueblo es la más antigua. ¿Cómo valora el hecho de que, bueno, que se hagan esos encuentros, tanto ustedes como hoy, por ejemplo, en Palencia, con este primer encuentro nacional, para que se mantenga esta tradición? Bueno, pues esto se tenía que celebrar casi en todos los pueblos de España, porque se recordarían todos los tiempos de nuestros antepasados, no tenían ni teléfonos, algunos no tenían ni reloj, tenían que avisarlos con las campanas para venir a comer, para venir a dormir, para salir a trabajar. Entonces, bueno, pues yo creo que se debería de recordar casi en toda España. No todos, pero algunos de esos toques perviven. ¿Cuáles son los que se están utilizando en su provincia todavía? Bueno, en el pueblo nuestro, en la provincia de León, se utiliza el de fiesta, el de difunto, el de nube, que aquí llaman nublao. Y bueno, pues hay muchos más, claro, porque antiguamente todo el mundo tenía ganado, era el de becera, era lo que dijeron aquí al principio, que se llamaba a los vecinos para lo reunía el pedáneo del pueblo, porque había que arreglar un camino y tenía que ser un acuerdo entre todos los vecinos y se llamaban con las campanas. Luego después estaba pues también el de echar el ganado al campo, todas esas cosas que no se... No había medios de comunicarlo, no siendo que con las campanas. Vale, pues muchísimas gracias por atendernos. Vale, muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, me imagino que todo un éxito la respuesta de este encuentro nacional, desde cuántas organizaciones de campaneros se han sumado a este, sí, a este primer encuentro. Representación de casi todas las autonomías. Queda por ahí Tarragona, que les pillaba un poco lejos, pero de casi todas las autonomías han venido. Con idea de seguir repitiendo este encuentro, se va a celebrar siempre en Valencia, va a ser en distintas provincias, ¿cómo va a ser? Va a ser bianual y se va a hacer cada vez en un sitio. Lo que vamos a empezar a hacer es los años impares, es el de Castilla y León, queríamos empezar a hacerle, y los pares a nivel nacional, cada vez en una región. ¿Cómo se conserva aquí esta tradición en Palencia? ¿Se siguen utilizando las campanas para, como medio de comunicación en muchos pueblos de nuestra provincia? Sí, en los pueblos el toque de misa, el toque de posa son los que se están utilizando. Los demás, digamos que están dormidos y bueno, estamos ayudando a despertarles, a sacarles del baúl. Bueno, hemos visto que hay muchísima gente joven y muchísima gente interesada. Me imagino que eso sea buena señal de que va a pervivir esta tradición, ¿no? Sí, es uno de los objetivos que tenemos, que no se pierda y que pasarlo de generación en generación. Rescatarlo ahora mismo, hay que rescatarlo y a ver cómo lo hacemos para que continúe el rescate, que ya que lo recojan en el relevo. ¿Tenemos en la provincia algún toque característico o singular que sea muy diferente al del resto de comunidades? Mira, la huebra, por ejemplo, en otras autonomías no existe, en los bienes comunales. Entonces aquí a los de Valencia, por ejemplo, les ha parecido curioso ese toque, no le conocían. El toque de lobo que hay en algunos sitios. Claro, donde no hay lobos, pues no hay toque de lobo. Sí, cada zona tiene su peculiaridad. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Hasta luego.